Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo, enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres. Me olvidas. ¡Otra, otra! ¡Métale! ¡Pícale, pícale ahí al final! Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, noches. Muy románticos hoy, ¿verdad? Muy románticos hoy. Desde aquí, desde Carronitas y Flauta, los dos amigos. Estamos en vivo acá hasta con Jugar, ¿verdad? Buenas tardes, buenas noches. Desde las mejores carnitas de Ciudad Juárez, carnitas los dos amigos. Oye, ya subí 2 kilos de estar aquí, de oler. De oler, mijo. De oler. Que las pruebes, ya, hombre. No, no, si me deben un kilo de ya empezamos de flautas, mal tan temprano. Hace como 2 años, me saqué sí, un premio por una llamada sí, y toda sí, la cosa. Cierto. Oye, nos estamos viendo aquí toda aquí la cosa. Aquí me traemos todo el show. No, hombre, ya tenía ya 2 años de querer volver a venir, pero pues tenía que hacer línea detrás de tanta sonora no sé qué, sonora no sé cuánto. Y los solistas, ¿cuándo? Si también tenemos mucho sentimiento. No. Y lo más en este mes. Fíjate, y lo más en este mes es del amor y de la amistad. Yo creo que yo nada más voy a celebrar la pura amistad. La pura amistad. Sí, sí, el amor. ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado, por favor? Yo sigo buscando el amor. Al rato sale, al rato sale. 656-127 y sígale apuntándole por ahí para que me llamen hasta las 2 de la mañana. Si andan por aquí, que sí, vengan a la sí, bohemia que tenemos,
que se note que ya estamos en 14 de febrero, estamos aquí en carnitas y flauta los dos amigos. Fíjate que a mí se me conquista con un vaso de agua de tamarindo. Ah. Sí, señor. ¿Qué, pero que sabe a limón? No, no, la, no, la tamarindo neta. Me acordé esa, de la vecindad. Esa, de la vecindad del Chavo. Sí, como no. Después, no. Después les voy a decir. Después, sí. Sí, 318 sí. Terrenos Nacionales, aquí en Carnitas y Flauta, los amigos. Miren nomás a quién tenemos aquí, al señor Hugo Caro. ¡Al mismísimo! ¡Ay! Fíjate nomás. Yo quiero, mira qué guapura está llegando la hombre. Gente. Sara Garibay, Ceci Leiva, la cantante... De Juárez, gente, la voz ranchera. Tengo gente. Teníamos, y sí es cierto lo que decía Hugo. Hugo ya quería estar aquí desde el año pasado. Antepasado. De hecho, estuviste con nosotros hace 2 años. Hace 2 años hace con Israel años, Aranda. Un 17 de agosto del 2022. Ande, buena memoria. Yo, no. Sí. ¿Y tú te sabes la fecha de nacimiento de tu esposa? Claro. A ver. En 20 días. ¿Y cuál es la fecha de nacimiento? Me va a regañar después. Lo estoy metiendo en aprietos. No, sí, pero sí. Platícanos, háblanos de este lugar en lo que yo transmito también me pone el nervioso, programa. Me pone no, nervioso, hombre. No, hombre. Yo venía bien nervioso ahorita y me dije, no, era lo que les comentaba afuera del aire. Ay, ¿y por qué estoy nervioso? Entonces yo dije, se me hace que estoy pagando una de las que le debo de a tanto compañero que entrevisto yo en confianza. Para que vea lo que se siente. Sí, pero es bonito sentir claro, nervios. Sí. Javier, fíjate que es ya bonito me pasa cada porque semana. Representa claro. Respeto. Sí, sí, sí. Representa respeto. Siéntate. No, vamos a sentar. Siéntate. Esta es tu casa, mijo. No, tú muchas dirige gracias. La, tú sí, dirige yo la orquesta. Sentí que me cansé y dije, no me ofrece sentarme, pues me voy a sentar yo. Me quiero sentir como en confianza. Sí, en confianza con Hugo Caro. No, sí, no, oye. No, es que ya me tocó ir, ya me tocó. ¿Te acuerdas? Sí, sí ahí sí. Estuvimos. Yo estaba embelesado sí. Con todas esas inquietudes que traías hace ya un tiempo y te daba algunas ideas locas, pues vagas. Mira, las ideas locas que ¿dónde traía. Están ahorita? Y mira, aquí están las ideas, ¿no? Las de alguna manera. Yo respeto mucho y admiro mucho la gente que se da el tiempo sí. De compartir. Fíjate claro. Que es una palabra que no toda la gente lo hace. La gente a veces no comparte. Sí. Yo me acuerdo en mis tiempos que. Teníamos pistas en LP, claro. Ahí en los años 80, cuando recién salían, y ahí andaba un Olivier Quintana pidiéndole a una Isela Flores que una pista, y no querían soltar las pistas no, tú, no. Porque después cuando te las regresaban, ya estaba el disco partido en dos. Ya no servía. Y no sabía que se me rompió, que se les partía. Entonces la gente empezó a dejar de compartir. De compartir. O porque de repente te encontrabas una pista de sigue la vida. Dices, híjole, y esa nadie la tiene y te querías hacer el exclusivo. Pero hoy pueden compartir la transmisión. Hombre, la transmisión, los videos, las todo. Pistas, los karaokes, a través de esta herramienta del internet. Sí, bendito sea Dios. De verdad que sí. Dejen los trompos y los yoyos y los yepses. Las generaciones avanzan y mira, la yo, tecnología. Yo amo mucho mi generación. Sí, como no. Romántica, musicalmente sí, hablando. Sí, sí. Y mira nada más las canciones que nos ha dejado Manzano. A ver, ¿cómo se llama Manzano? Armando. Armando, te agarro en curva, sí, ¿verdad? No, pues es que... Lo estoy haciendo a propósito. Sí, claro. A ver si sí. Está bien enterado. Se me hace que así, a ti sí te hablo aquí de Niquito y de la Sonora Extrema y de la Sonora Inolvidable. No, de todo. De Armando todo. Manzanero. Manzanero, dice Manzanero, Garibay. Armando, gracias. Ah, y tú que me sigues la corriente con el sí, Manzano. No, pues sí. Es un Manzano, hombre, sí, al fin. Es un compositor. Sí, sí, sí. Se me hace que si te hablo a ti del talento local, no. Vas a saltar mejor que si te hablo de allá de Yuridia y no, de... No, también. Aquellas. Pues es que en este medio pues hemos conocido de poquito poco, de todo, de ¿no, poquito Javier? De todo. Y pues tanto ya talento que hemos tenido aquí, pues también nos da muestra de... Y que... si tú sabes de todo, ¿con qué le hizo infiel Diego Verdaguer a Amanda Miguel? No, yo de chisme no sé. Ah. No. Después se los cuento. Después lo contamos. Hacemos un programa de chismes, mejor. Sí, ¿verdad? No, oye, hablando de programas de chismes, fíjate que estoy... Olvídate. Oye, no he terminado de transmitir, pero es que ya me agarré platicando contigo. Ya nos agarramos aquí. Vamos a hacerle ahorita en ese momento un homenaje, un tributo a José José. Claro. Gracias por la invitación. No, esta es tu casa. Déjame iniciar. Y hablando de chismes, precisamente estoy colaborando con un grupo de comentaristas a nivel nacional, compañeros locutores, chismes del espectáculo a nivel YouTube, nacional e ¿no? internacional en YouTube. En YouTube sí, cierto, sí, y precisamente vamos a la Ciudad de México el día 7 de marzo, fíjate. Allá para recibir ahí un reconocimientillo y toda la cosa. No, es que... Sí. Es que este señor contento. Es toda una institución, olvídate. Sí. Es, o sea, conductor, actor, ¿qué más?
Y vendo semilla los domingos, semilla domingo, en Puerto de Palos. Y menudo también. Este chapulín. El menudo desde que me salió mal ya no lo vendí. Ya no, pero no, se lo dejaste al chapulín. Y comelón. Y soy el chapulín colorado. Hasta caso, es todo un caso cerrado este señor. Fíjate que ahora que mencionas caso cerrado, a mí ni me gustó la serie que participé en caso cerrado. Pero, no me gustó, la verdad no me gustó. Oye, ya hablan, bueno, dale. Sí, no me gustó. Me gustó más una serie que ustedes pueden encontrar en YouTube, que se llama Yo sé que puedo, la costurera. Ah, no, es mala. Ahí está, padrísimo. No, soy terrible. Sí, soy terrible. Soy villano. Yo no sabía que era villano. No, pero se te dio. Pero fíjate que cuando la productora me habló para decirme, oye, fíjate que vamos a Ciudad Juárez, vamos a producir uno de los los 13 capítulos de la serie de Guinea. Claro. Ya me agarré platicando yo, Javier. No, tú dale, tú es dale. Es mi programa. Sí, es tu casa. Entonces, y dice, y necesitamos encontrar una persona que tenga un aspecto déspota, prepotente, cretino, mala cara, y pensamos en ti. Ay, mira. Puta, ¿a poco todo su inspiro? Fíjate que sí, ¿y sí? Es que este señor, a pesar de que le puse, ¿cómo? No, con la loca, no. ¿Cómo se llama? El Botox es lo de ahorita, pero yo me puse algo de becerro no nato, porque mi papá me heredó el ceño de aquí. El sello maloso. Era cuando era de malos amigos, pero sí. Yo tenía que andar sonriendo para que no creyeran en el ceño. La gente me miraba y me miraba el ceño y se me alejaba. Y yo ya andaba ya así. El malo. Yo quería acercarlos con mi sonrisa. El quien no haya visto esa serie, ahí está en YouTube. La de Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Porque la doctora Polo, fíjate, honestamente, te lo digo de corazón, no me gustó mucho. No te gustó. Me bajaron muchas rayitas. Me bajaron el tono de la voz, me bajaron el yo llego como norteño que soy, ¿verdad? Yo siento que quién sabe que no tengo que darle ni un 5. Bájale. Dale, dale calmado. No. Pero ¿sabes qué? Me gusta saber ser dirigido. Sí. Porque pues era un preso. Claro. Tiene 10 años en la cárcel y y ni modo que vaya envalentonado, pues todavía no. Entonces él tenía que ser un poquito así. De hecho, creo, bueno, a mí me pareció ver que recientemente también andas haciendo algo similar, ¿no? Algo de actor, o te vi ahí que hicimos. Estás en el carro que me sacaron. Sí, no sé qué, pero es también por medio de algo así, ¿no? Ya ves que sí sabes de muchas cosas. Sí, sí sabes. Sí, tuvimos una participación para la universidad, un documental interesantísimo que tengo entendido que se va a tratar precisamente de lo que hay detrás de, antes y después, de un secuestro y lo que conlleva todo esto, la paga, la preocupación de la familia. Es lo que viene ahí. Todos los lados oscuros que hay ahí y fíjate que ahí caí, pero si de pura casualidad, porque un día estaba ahí en mi casa bien tranquilito y que veo una convocatoria en el Facebook que se necesitan actores. Entonces yo soy así como, yo soy de estas personas que los dos amigos tienen un especial de flautas y carnitas a las primeras 25 personas, yo hablo, marco y ahí estoy, aprovecho la oferta. Yo sí aprovecho la oferta. Pues lo mismo sucedió, que yo vi el anuncio y que me comunico tú. Era nada más la audición de ese domingo, de unas 6 de la tarde, yo hablé al 10 para las 6, en mi casa y en shorts. Fíjate. Pues, ¿cómo me van a hacer la audición? No, pues no. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo se llama? Notitas de la ANDA cuando pagaba mis mensualidades de actor. Dije, pónganse a trabajar. Y les hice un drama ahí. Es drama. Que verdaderamente acabo de llegar de Chihuahua, me estoy enterando y que no sé qué. Al fin, actor. Me aceptaron la audición. Un día después les envié material y toda la cosa y quedé, y ahí hicimos esa travesía que te tocó ver un poquito. Me tocó ver, sí. Me divertí mucho y sí me pagaron, ¿eh? Es lo bueno. Eso se trata. Yo sé. ¿Aquí yo me sé. Van a pagar? Sí, yo creo también. Muy sí. Bien. No. Ya está el productor ya sacando los billetes, mira, verdes. ¿Dónde están? Los verdes. Como que me siento muy identificado con sí, los verdes. Oye, sí. No he terminado de compartir. Ahí, compartan ahí. Mientras aquí tenemos saludos. Ahorita se va a aventar otra rolita. Mi amigo, porque tenemos invitada especial. Tenemos invitada especial y si tú me lo permites, me gustaría cerrar con broche de oro con ella, en lo que yo hago mi tributo a José José, porque sí, al ratito, si al se pone a cantar ya ahorita el biri biri bom bom, ya la gente se le va a olvidar que estoy cantando yo de José José. No. Entonces mejor que ella tenga su segmento. Claro. ¿Verdad? Saludos sí, a mi buen amigo Miguel Prado ahí de Esencias, un fuerte abrazo, Mike.
Gracias por el apoyo, parte del equipo también aquí de nosotros. Es una persona que ha de tener 4 ojos, 6 ojos, 8 ojos, no sé dónde. Porque mira, está pendiente de las chicas de las esencias. Ah, no, talentosas. Tiene unos ojos en el equipo de sonido. Sí. Tiene otros ojos en los cables. Bueno, es... ¿Y el otro ojo lo tenía acá con nosotros? Pulpómano. No, es un profesional. Sí, claro. Este, le mando un saludo también a... Yo, un gran ser humano, afectuosamente, y a su esposa Alejandra Galván. No. Saludos a ellos. A Ale. Saludos. No me invitan a Esencias nunca. Nunca me han invitado a Esencias. A lo mejor al rato. Pues es que también. Pues es que me invitaron como conductor. Sí. Sí. No, pero al rato va a ser. Que me inviten como cantante. Yo sé. Porque ni Tarquín me ha invitado. No, ¿tú pues crees? Es que aquí hay. Pues se tienen que formar, me imagino. Se tienen que formar como yo aquí duré 2 años, ¿verdad? Para que me volvieras a invitar. No. Tú estabas siempre invitado, no venías. Y luego venía. No vino ni por la comida. Y soy de los que vengo y luego ahí traigo la cola, Israel Aranda. ¿Sabe? Y luego me invitan ahora a Sara Garibay. No. Y siempre traigo cola. Pero, ¿por qué él quiso, ah? Ah, te crees. Hablando como hablo, ¿tú crees que cuánto va a durar ese programa? ¿Una hora? ¿O dos horas? Una hora y garra por ahí, más o menos. Sara, a ver si tienes tiempo con todo lo que estoy hablando. A ver si tienes. Déjame compartir. A ver si te deja tiempo. Hazte crear. Deja tú, acá me van a subir. Vienen por tiempo. Ah, también, sí, cierto. Nos cuentan la hora para irnos. Ahí, es parte del cotorreo. Saludos, tenemos saludos ahí a Lore Drum. Ánimo, dice ánimo, esperan lo nuevo y estamos al pendiente. Saludos a mi tío Hugo David Pérez, te mando saludos. Alan Pérez, hijo hermosos, un abrazo. Es al Pancracio también, saludos. Dice aquí, saludos al patrón y a la clica ahí de Edgar Lozano, la dinastía Lozano, que muy pronto van a andar por acá. Y oye, también de nuestros patrocinadores, así como dijimos aquí a Carnitas y Flauto, los dos amigos, también Vaquero Wings, es un local donde vienen también una botana, una comida tan rica. Un rato te van a invitar también ahí. Ni digas que se van a ir para allá y los dos amigos se van a quedar solo. No, que se vengan. Todos para somos acá. Un equipo aquí. Ah, bueno, pues. Todos somos un equipo. Sí. Cerramos de aquí y nos vamos a cenar así. Siéntense, muchachos, hay mesas todavía para ustedes. Sí, sí. Ahorita acá les canto una canción o ya se van a ir. No. ¿No quieres que te cante una canción, amigo? Siéntese. Ahorita la aventamos. ¿Quieres que te cante una canción? Sí. Va, faltaba más. Dice. Mientras el público no deje de aplaudir. Sí, pues dale. Pero decía, para invitarte, ahí mero está. Oye, ¿cómo se llama? ¿Quién? Ya te está diciendo la jefa que no. Ah, que ya no. Bueno, sí. Ya nomás doy esta mención de Vaquero Wings. Ahí, mijo, ahí boneles, hamburguesas, alitas. Y hay promoción hoy miércoles. Y lo yo que estoy a dieta. Ya, a ti que te encanta. La empecé ayer. Sí, empezaste ayer, ¿no? Pero la puedo romper ahora. Esta ubicación ahí en Villa Colonial, también te queda cerca por todo el eje. Eso. Ahí mero en Villa Colonial, va. Ahí. También a la página de... Que sepa que la gente que se conecte ahí lo buscan como JRZ Videos. Ahí a la gente que nos está viendo en los teléfonos que están atrás de cámara, ahí está el en vivo. Sí. Y ahí están todas las menciones. Pues vámonos con otra rolita, ¿no? Sí, ¿cuál será? Estamos en vivo. Dale. Hugo es un caos, ya lo conoces. Esta. ¿Cuándo vendrás, Hugo, esa, a mi casa para tomar un café? Dice Alan Pérez. Pues fíjate que me han estado invitando, pero en la casa de él tienen tazas del tamaño de una nica. Ajá, caray. Entonces a mí me hace mal eso. Porque me tomo el café y duro 2 días haciendo pipí en mi casa. Bueno. Es una nicota. ¿Con qué canción nos vamos a ir? Es una canción que me gusta mucho porque estamos haciéndole tributo a José José. José José. Si yo te preguntara a ti, sí. ¿Qué te gusta de José José? ¿Qué se te viene a la mente inmediatamente? Sus canciones, ¿no? No, pero una canción. El Príncipe. ¿El Príncipe? Sí. ¿O El Triste? El Príncipe es él. ¿O sabes cuál también? ¿Cuál? Lo pasado. Sí. Te la canto al último. Dale, sí. O si me dejas ahora, no hay problema también. No te quiero dejar ahora. Mejor bueno, voy a continuar ahora. Pues con Hugo ya Caro. Se fueron los que me iban a aplaudir. Uy, viene. Espero que les guste esta canción. Es la misma, no se me hace que es otra. Estamos en vivo. Se me hace que es abajito. Dale más abajito. Abajito. Ya me pusiste esa, no le hace. Este lo dudo, no le hace. Vámonos con esa. Eso es un tributo a José José. Espero que les guste a la gente romántica. Anda y ve. Te está esperando
anda y ve. No lo hagas por mí, al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero no duda, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que no duda, porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te mecías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él, pero lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y dudo que te pase igual con él. ¡Ajá! Puro aplauso con este señor. ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¿Nos aventamos otra o qué? Oye, ¿otra? No, ¿a poco ya no quieres platicar? No, bueno. Déjame te digo que eso de dime. ¡Otra, otra! No sé si has tenido alguna vez de invitado a Omar Day. No, no, fíjate. Omar Day es un de parodiando. Yo creo que está formado, ¿no? No sé, la producción, no sé. Si Omar está Day es la un lista. Comediante de Juárez. De Juárez, sí, claro. Andaba ya parodiando. Claro, sí. Y haz de cuenta que siempre que lo hemos contratado, siempre que tiene alguna presentación y lo que sea, cuando él termina, siempre, perdón, oh. yo lo copié. Sí, yo claro. Lo parodio a él, yo lo parodio a él. Sí. Siempre le hace, ¡otra, otra, otra! La gente mortificada ya. No, yo creo que sí, a lo mejor está formado. Es que sabes que nos pasó de que todos estos programas o transmisiones que estamos llevando a cabo ya estaban agendados desde diciembre, fíjate. Sí. Y nosotros estábamos dando vacaciones en enero y dije, oye, pues ya tenemos agendado todo febrero, hay que darle. Oye, pues prácticamente estoy iniciando el año, ¿verdad? Fíjate, eres el segundo aquí, la segunda transmisión. Tenía que... Pues, ¿y cuándo voy a ser el primero? Pues cuando tú gustes, otros dos años. ¿Otros dos años? Híjole. Pero sabes que te voy a decir una cosa, es el primero en la bohemia que nos estamos aventando. Porque no habíamos tenido así, la primera bohemia del año. Fíjate que traía toda la buena intención. Tenía, ya de, no. Ah. No, pues yo creo que la siguiente ocasión, de venir a interpretar a los Silver. Ah, cómo no. Pero pues también me di cuenta que has estado proyectando mucho a mi querido y gran amigo ¿quién tú? Juanito Zamora. Juanito Zamora. A todos los Silver. Y yo dije, sabes que aquí apoyamos a todos. Yo sé que sí. Entonces yo dije, pues es que
lo comercial es los Silver. Yo quiero cantar los Silver. Yo he cantado los Silver. Sí, yo he estado cantando en lugares del hasta de los Silver. Hasta estabas en el casting de la película y toda esa onda. Con los Silver y todo, ahí estaba Juan Zamora, Kirchner y toda la cosa. Entonces yo dije, quiero cantar los Silver. Y lo empecé a poner ahí en Facebook. ¿Qué quieren? ¿Silver o José José? Toda la gente, José José, José José. Pues José, déjame decirte que Juan Zamora los Silver fue nuestro padrino. Fue nuestra primera transmisión hace 3 años, fíjate. Pues yo voy a seguir con los Silver porque, mira, la gente que no se complete contratar a los Silver, pues que contraten claro, a los no. Sí, no, y deja ¿verdad? Tú la sorpresa que tenemos la semana que entra. ¿A quién? Algo tiene que ver con esas canciones. ¿De veras? Sí, sí. ¿Quién sí. será? Cuéntamelo todo. Ahorita al final. Cuéntamelo todo sin omitir detalles. Tú sabes, bueno, te lo voy a decir un adelanto. Sí. La semana que entra es San Valentín. ¿Verdad? Ajá. Entonces, imagínate la semana que entra yo en 8 aquí en vivo cantar esa canción que dice. Que era una mañana muy... Era una mañana muy linda. Fíjate. Era un día que el sol alumbraba. Era un día de San Valentín. Las parejas estaban felices, pues era día de San Valentín. Con eso les digo todo lo que nos espera la semana que viene. ¿A poco viene Juan Zamora? No. O Beto Lozano. El Beto Lozano. ¿Viene Beto Lozano? Ya lo descubrió. Viene Beto Lozano y la semana que entra aquí va a... nervios, me gustaría. Fíjate, no, fíjate. Estás invitado si tú gustas. No, hombre, le quito el micrófono después. Pues bueno, ahí hacemos algo padre. No, le quito el micrófono. Pero pues ya nos descubrió Lozano, Hugo, así la semana que entra. Oye, qué padre. Beto Lozano, Edgar Lozano y sus nuevos pitufos la semana que entra aquí celebrando el Día de San Valentín. Lo voy a ver desde mi casita. Como tú porque gustes. Si vengo, sí les quito el micrófono. O sea, sí te lo prestan. Sí, porque yo soy gente de la música de su papá. Sí, así es que, ¿cómo no? Como él la tiene siempre, yo le voy, con permiso, que yo las quiero. Y luego deja tú, va a haber hasta regalo la semana. A ver, ¿qué te puede ¿hoy sacar? No hubo regalo? No sé si tengamos regalos por ahí, pero la semana... Es que todos están preparados para, ya te las sabes, puro enamoramiento. Ah, bueno, pues vamos a seguir con el enamoramiento. Entonces, oye, ¿qué seguimos ahí todavía? ¿Con qué tenemos? ¿Qué tenemos? Mientras tenemos ahí un patrocinador más, Cobijas La Misión. ¿No los has visto? La Cobijas La Misión. Tú dices cobijas y yo me siento calientito. Sí, o sea, búscalo ahí. ¿Qué tan gruesa cobijas, es? Cobijas, La Misión Ciudad Juárez, cobijas personalizadas. Imagínate una cobija de Hugo Caro. No, hombre. ¿Desnudito? También, si quieres, te la hacen ¿tú así. ¿Tú crees? Además, si no quieres cobija, hasta en cojín te pueden hacer. Un cojín no, de Hugo cobija, Caro. No, cobija. De por sí tengo 40 y pico de años ahí, de ese tamañito. Ahí denle like a Cobijas La Misión. Que te mandan saludos, dice, no, saludos cobija. Para el personal de Juárez Videos, ya tiene su cobija para el 14 de febrero, pues ahí búsquenla. Y dice, saludos para el buen Javis y para Hugo Caro, de parte de Cobijas La Misión. También ahí a Alonso Ibarra, saludos licenciado y a todo su equipo, ahí saludos al buen Alonso. Gerardo González, saludos para el buen Hugo. Para Hugo Caro, recuerdo cuando compartimos escenario en la feria y en los eventos, así se, en eventos de San Jase. Te manda saludos, mi Hugo Gerardo González. Gerardo González. Si no me equivoco, Grupo Dank. Un saludote, un abrazo. Te mandan saludos. Ahí al ratito también. Qué padre, se la está pasando uno aquí. ¿A poco falta poquito para terminar ya? No. Apenas van 2 canciones que canto. ¿Con qué nos vamos o qué? Tú dime. No, ¿Ya quieres que nos vayamos? No, canción. Entonces, canción. ¿Con qué continuamos? Ah, perdón. No, yo no me quiero ir todavía. Yo me la estoy pasando muy padre. Yo me la estoy pasando muy padre. Es que... Necesito que la gente que nos está viendo, no sé cuánta sea, si aguantan 2 horitas. Mínimo. Sí, Sara, sí, porque sí. Te estoy robando tu tiempo. Sí, no. Sí, le estoy robando tu tiempo a Sara. Ahorita viene el tributo a Selena, ¿verdad? Qué humareda que no viene. Ah, ¿verdad? Sí, no, bien padre, la Sara. Bidi, bidi, bamba y todo y eso. Y toda la cosa. No, mira, bueno, te va a agradar. No me te queda va a más. Aquí a JRZ. Sabes que sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No me queda más. Aparte, ahí viene marzo y viene un aniversario luctuoso más de Selena. Fíjate. El 28 de marzo. 31. A 28 años. 31. Fíjate, yo estaba en la secundaria cuando pasó eso. Yo iba saliendo de mi cabina de radio y ándale que anuncia un compañero locutor lo que le acaba dice de pasar a Selena. Dice que hace poco te vieron en el homenaje a Juan Gabriel, dice Gerardo. Sí, ahí estuvimos en el las mañanitas, ¿no? En el aniversario luctuoso, sí, cierto. El 28 en agosto. Agosto, 28 de agosto. 28 de agosto. Ahí estuvimos sí. llevando a cabo un saludo para la gente que organiza todo este tipo de todo eventos eso. Que me hacen el favor de. Nos mandan saludos desde Fresno, California, fíjate. Oh, how are you? Hi, fine. Ya sé que el Márquez también ya nos visitó desde allá. Habla con cristales en inglés. Saludos. What? Saludos dice, a toda la gente de mi país.
Me gusta este nuevo proyecto de programa. No, hombre, pues este programa ya tiene 3 años. Bueno, transmisión. Tiene 4 años, 1 año proyectando videos y 3 años haciendo transmisiones en vivo. Así que, pues parte de eso, pues el motor o la idea fue acá de... ¿A poco ya hablando en serio, sí? Sí, desde que nos sentamos ahí. Pues que... me invitó a su programa que tenía, me entrevistaste, ¿te acuerdas? Sí, perfecto. Y él me dijo, tienes que hacer esto, dale así. Y antes de empezar, te hablé y te dije, oye, yo no sé hablar, tú aviéntate. Y mira, ya nos aventamos, ya tenemos... Ya en casa ya no hay ni cómo callarte, ¿verdad? No, yo... Y ahora ya no me paran. No, a mí se me hacía muy interesante descubrir en ti tanto material que tienes de gente que inclusive ya no está, de participaciones musicales que hubo en variedades del 44, en Canal 5, entonces, y que tú tenías todo ese material. Yo también tengo muchísimo. Entonces yo dije, oye, tienes que hacer CDs y hacérselos llegar a los involucrados. Sí. Tienes que, ese material... No te voy a decir a quiénes, pero ya ha pasado. Qué ya bueno. Ya eso. Ha pasado. Porque imagínate que a mí me enseñen de repente un video mío donde esté cantando, Beto a saber, donde está cantando, voy a, ¿cómo se llama? Brindo por tu cumpleaños. Que los cumplas feliz. Sí, con mis pantalones bombachos de los años 80. Porque fíjate, a la gente que no sabe, somos del mismo mes y casi del mismo día. Sí, pero no digas el año. No, olvídate, ¿ah? No. Estamos muy chavos. Bueno, tengo 42 para que la gente no tenga 18 duda. 18 y 19, con eso le decimos. 18 y 19, con eso decimos todo. No es 18, el mes, pero sí. Es 18 y 19. Así de, que, de plano sí. De plano sí. ¿Eh? ¿Con qué canción nos vamos, Hugo? No, continuamos, porque ya no me quiero ir, Jani. No. Sí, yo pues también me quiero ir. Acostumbrado ya con la raza, sí, de aquí, pues ya. Sí. Que hubiera quiero cantar Almohada, pero voy a cantar esa canción que es Ya lo pasado que me lo pediste ahorita. Sí. ¿Sí? Espero que les guste vamos mucho. Vamos a darle un aplauso al amor, pues. Un aplauso al amor, claro que sí. Un saludo para toda la gente que se está conectando desde mi Facebook personal, a toda la gente que está aquí en JRZ Videos. Gracias, de verdad. Un programa que tiene ya 4 años proyectando el talento local. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya no sufrí ni lloré. Todo quedó en el ayer, el ayer. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama. Ya nunca más estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé. Un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado. ¡Qué feliz estoy! Ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso.
por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Ya todo he olvidado, a todo el pasado. Ya le dije adiós. ¡Eh, ya lo pasado, otro, pasado! Otro. ¡Ah, no, hombre! ¡Esos perros! Fíjate, el perro, ya ¿sí? está, llamas el perrito. Oye, hasta me está gustando como canto. No, no. ¿Qué tenía cantas? El agua que me dieron? No, hombre. ¿Tenía algo por aquí? Es que yo siempre lo he dicho, este señor es cantante, productor, actor. No, no. De verdad no tenía el agüita. No, no, yo, tú la abriste. Se me hace que hace me pasó algo el nervio. Llegaste, yo creo, sí. Ahí. Nos dice ahí Gerardo González, los videos que compartían sí los veían, pero la verdad apenas en el programa cuando fueron los compadres ya me estoy haciendo fans, fíjate. Ah, qué bueno. No, y que comparta, oye, que Gerardo, comparte. Que al rato lo vamos a traer al grupo Dan comparte. También. Oye, yo estaba muy emocionado. Saludos a Gerardo. Yo estaba muy emocionado y quiero destacarlo. Ahora que me hiciste el favor de invitarme, agarré una de las canciones para hacer promoción a que iba a estar aquí en vivo. Hecho. Agarré la de Quédate si te vas. Ah, sí, también ya está ahí en la y la página. Pasé y me di cuenta que dije, mira Javier, van como 1,416 views sí. Y ahorita van como 1,600 ya. Fíjate. O sea que la gente me está viendo a través tuyo sí. Los videos que tengo en YouTube. No, pues es que hay que no, apoyarnos. Yo te lo digo para agradecértelo, no, porque no. Sí me agrada mucho. Búsquenos ahí en Juárez JRZ Videos. Ahí estamos. Ahí hay videos de Hugo y pues aquí está el en vivo con Hugo. Y el en vivo y toda la tenía cosa. Tenía que estar aquí en vivo. La nos de almohada dice, tiene que ser en YouTube. Nos dice, saludos JRZ Videos por siempre darnos proyección en su página. Javier Martínez, Oliver y Hugo Caro de parte de Esencias. Esencias. Fíjate que en Esencias... No tengo amistad con una, no sé si siga o no, creo que no. Creo que se llama Mar Castro. Mar algo. ¿Dónde andas tú? Yo te estoy hablando de Esencia. Bueno, mira, no, Yanel, mira, yo de Esencia recuerdo a Alejandra Galván. Sí, cómo no. Y a Yaneli. Sí. Y creo que está Soto, César. Soto ya no está, está ¿verdad? Está César, si no me equivoco es César. César, el primo de Yaneli. Sí, sí, sí. Sí, pero ahí conocí a Mar. Ay. Es más, la tengo en Facebook, pero me gustó muchísimo esa voz. También. Digo, no, es que sin quitarle crédito a Yaneli, no, es que con Yaneli me detengo en la pared, la verdad. Sí. Ay, no se cae para atrás. No nos va a desatumbar ahorita. Y Alejandra Galván, siento que tiene, híjole, una similitud. Son señoras voces. Sí, como grandes voces como Marfil, me quito el sombrero, olvídate. Y yo me detengo en la pared. Sí, no, olvídate. De veras, un saludo para... Hablar de algo... Mis compañeras. Olvídate. Y precisamente puse a trabajar a Yaneli porque le dije, Yaneli, voy a estar en JRZ Videos con Javier Martínez, pero ando mortificado porque las pistas que ella me sacó y me mandó. Oye, las pistas y toda la cosa. Te manda saludos Osvaldo Balín. Osvaldo Balín. El payaso Balín. El payasito. Te manda saludos, te está viendo. Yo le mando saludos a Hugo, dice. ¿Y a ti no? Yo que tú crees. ¿Y por qué a Javier? ¿Qué está pasando no? ahí? Hay que mandar también. A mí me gusta compartir, hay que mandar saludos. Uno que va y ve esos shows y toda la banda, fíjate cómo es. Sí, no, te creas. Mande saludos a Valín y a Perlita, dice Guillermo Cervantes. Saludos a Hugo Caro, buena persona, que cuente su anécdota. ¿Cómo hablas? Me tienes impresionado. Más que en la entrevista que te hice hace 2, 3, 4 mira años. Mira lo que has hecho de uno. Te estoy yendo así. Mira lo que hiciste de uno. Fíjate, dice aquí Guillermo, que cuente su anécdota cuando cantaba en el Canal 5 en las viejas instalaciones de Nicolico y los pasteles de Pernal. Fíjate, la gente te sigue desde entonces. Sí, se me ha visto. Fíjate que una vez Guillermo que canté Cervantes. Ahí, me dieron un brinca-brinca de premio. ¿Qué te importa? Yo me lo puse aquí, se amarra aquí, luego tenía una pelotita, era una lima, y luego ahí andaba con... Qué hubo, desde entonces nació el Chapulín Colorado. Sí, y yo dije, este paso lo voy a adoptar, pero así... ¿Tú sabes de lo que te hablo, un brinca-brinca? Sí, sí, sí. ¿Cómo brincarías un brinca-brinca? No, pues no, yo me... Es que es como el hula-hula, que ándale, le haces así, sí. Pero ese te lo pones en el pie. No, ese no lo conocí yo.
Sí, tiene su chiste el brincabrinca. Sí, yo conocí los pasteles, pero el brincabrinca no. De Pedernal, ¿verdad? Sí, el nuevo Pedernal. Ah, existe, creo. Dice, Vaquero sí. Wins, excelente música, saludos. Saludos cordiales para todos de JRZ Videos, Alberto y Nancy. Que sí, que ¿con cuál otra nos vamos? Ahora sí nos vamos a despedir con esta canción para darle también el espacio a un tributo de Selena. Sí, sí. Agradeciéndote él. No, sí tengo, a ver. Ahí, en YouTube. Ahí dice saludos para viernes, para ¿qué? Puedes poner una canción de José José Románticas, Cruz Domínguez. Ya lo estás deleitando ahí. Tenemos también a este... ¿Cómo los tengo? Bueno, ya saben quién van a estar la semana que entra aquí. Tenemos también mencionar que tenemos otro patrocinador que es Ada Chop, Ada Chop, donde es para ahorita, para si te quiere deleitar, ahí está, le venden hasta los Baby Doll ahorita, ya ves que estamos en el mes del amor. Ahí Ada Chop, ahí denle like, ahí a Ada Chop con Adalí Jiménez, hasta, ¿qué? Hasta joyería y todo eso les venden ahí. Ahí con Ada Chop y Kelly Kay, la pastelería ahí de la raza de Virreyes, ahí con Citlali Cada, Kelly Kay, la pastelería. Imagínate un pastel para el 14 de febrero en forma de corazón, ¡oh, hombre! Así que ahí denle like a Kelly Kay. También el Ostionería, el amigo Mayelo, ahí en la División del Norte, los mejores mariscos y cerveza ahí. El Mayelo que va a tener evento el domingo ahí con el grupo Ayer y Hoy, si no me equivoco. Ahí le mandamos saludos al buen Martín. Y de Ostionería, el amigo Mayelo. Y ahora más aquí que se prepare mi buen amigo Hugo. Dice saludos, excelente persona, bendiciones. Arturo Gallegos, Armando Barrera, saludos Javis. ¿Ya estamos listos? Sí, ya sí, vamos a ¿con qué nos vamos? A completar este tributo de canción de José José con la canción de Almohada. La Almohada. Fíjate que traía ganas de cantar una canción antes de Almohada, que es la... Esa sí está en el celular, la de Gavilano Paloma. Gavilano, ¿sí te Paloma? ¿Sabes la historia de Gavilano Paloma? Me sé el baile de Gavilano, la de, mismo. ¿Cuál es? Te creas. Es que no me quiero ir, yo quería cantar Gavilano Paloma, porque la historia de Gavilano Paloma está interesantona. Sí. A ver, ¿de qué se trata? Es que, mire, todo el mundo canta la de Gavilano Paloma, todo el mundo la canta, y no saben de qué se trata. La historia. La historia detrás de la canción, ¿no? Sí, resulta que es un... Ponme la de Gavilano Paloma, es más, para cantar esa. Sí. Y luego ya nos vamos con la Almohada. Sí. ¿Qué dijo la gente? Que si no estemos 2 horas. Sí, 2 horas. Sí, entonces sí puedo cantar 2 canciones. Pues lo que tú quieras. Es mi programa. Es tu casa. De acá que vengo otra vez. Sí, yo sí, me tengo que aprovecharme. Sí. No viene porque no quiere. La de Gavilano Paloma. Fíjense que la de Gavilano Paloma... Tú me grabas porque voy a usar mi celular. Sí. Ahí me graban en vivo, Ceci Leiva. No. Tenemos la porra. La de Gavilano Paloma es una pareja, un hombre solitario que se va a un bar. ¿Sí te lo sabes o no te lo sabes? No, yo estoy... Se va a un bar y queda vislumbrado con una belleza ahí en la barrita. Como la que tengo ahí enfrente. Sí, exacto. Entonces, ya saben, la copita, una copita para ella, lo que tú quieras. Y empieza el galanteo y el ritual del coqueteo y lo que sea. Y pues... termina llevándose a la dama, preciosísima, güera, pestaña larga, curvilínea y lo que tú quieras, y se van a romancear. Fíjate que se van, sí, ya estamos listos, ¿no? Estamos listos. Se van a romancear y cuando están en el romance, ey, resulta que la dama era hombre. Santo Claus. Sí, fíjate. Digo que estamos en una... No puedo decir eso. Estamos en una etapa en la que ahorita se vale de todo, sí, pero... Vale de todo. Cuando se cantó aquella canción, imagínate nada más. Entonces déjame te comparto Gavilano Paloma. Porque si no me va a dar amnesia después. Sí, no, que no te dé. Esa es otra. Sí, es otra muy buena. Gavilán y Paloma. Vamos con Gavilano Paloma para toda la gente que estamos ahí. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma.
haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán, oh, paloma, pobre topo, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán, oh, paloma. Trucha, trucha. Fui bajando lentamente tu vestido y tú no me ni hablar, simplemente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, frío tu calor. Lentamente te quité de entre mis brazos y dije, estate quieto, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán, oh, paloma, pobre topo, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán, oh, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Ahí está Gavilán y Paloma, Se nota que estamos en febrero. Sí, qué bonitas canciones, ¿verdad? Olvídate, no, oye, ¿qué opinas del Hijo no reconocido de José José? No, eso no sé yo. No, canta igualito. Sí. De hecho, hace unos meses vino, ¿no? Andaba aquí, creo, ¿no? En Juárez, ¿verdad? Supe esa historia, sí, ¿no? La verdad, sí. No sé. No, estoy impresionado. Muy impresionante. Una voz como la de José José se hace cada 100 años, ¿eh? Sí. Y no, de verdad. No, ahora sí ya nos vamos. Ya nos vamos. Con la última. Con la última. Sí. Porque ya venía corriendo Javier. No. Almohada. Esta es no. Esta es tu casa. Oye. Es mi casa y mi programa. Sí. De hecho ahorita sí. Tú me vas a hacer el honor de presentarla a ella. Sí. Ah, no. Pues tú y yo. Pues, tú y yo. Tú eres el bueno ahí. Fíjate que yo le copié un pasito así, mira. Ajá. Algo así. ¿Se lo copiases a ella o a los compadres? A mí me duele aquí, yo creo que a los compadres, ¿verdad? Sí, yo porque creo. A mí me duele aquí. Oye, nos dice aquí que si todavía rentan el show del Chavo del 8. Tenemos Guillermo. El show de Tatis, con todo su espectáculo. ¿Y el del Chavo? El del Chavo lo tenemos en stand-by porque estoy solicitando gente para armar nuevamente el espectáculo. Ahí está Don Ramón. Ahí está Don Ramón, pero sí, sí pago bien, ¿eh? Ahí está el gorrito, mira. Ya tenemos el gorrito de Ramón, mira, ya no me falta el mono. Mira. Yo. Y lo que tú eres fan de Don Ramón, toda no, la cosa. Pues, no me descubras, hijo. Mira. Vamos ahí. Qué bien. No, aquí saludos. Saludos a mis papás que me están viendo, al señor Javier Melchor y a Elvia Martínez, que ahí están viendo el programa al 100. A mis papás. Qué bonito.
Sí tenemos buena audiencia. Si no, en mi Facebook les voy a poner falta. Excelente programa, un gran cantante. Saludos. ¿Quién? Alberto y Nancy, excelente programa y un gran cantante. Abrazos, gracias, muchas gracias. Qué bonito. Ya estamos listos, ¿verdad? Ya estamos listos acá con mi gente. Con esta nos despedimos, este tributo con canciones de José José. Déjame te digo que no quiero verme... Ay, ¿cómo le quiero llamar? Así como... Las canciones de José José no son nada fáciles. No. Ni me considero el mejor de los cantantes, pero es un tributo y lo hago al estilo Hugo Cano. Así es, homenaje, sí, como homenaje. Es un homenaje, un tributo. Claro. No es compararme con nada, ni mucho menos, ni mi voz da para tal, pero es, lo hago con mucho sentimiento. Así es. Sí. Salud. Gracias por la invitación. No nos vamos, ¿verdad? No. Hasta ahorita nos despedimos ya los tres. Sí, ¿no? Ah, los cuatro, perdón. Okay. Tú produces, tú esto es tu casa, yo aquí soy un simple... Aquí termino mi tributo a José José y continuamos con el de que humareda que nos viene ahogando. Con la carcacha. Sí. Midi, midi, bamba, y todo el rollo. Me gusta, fíjate que sí me gusta. ¿Tú te la sabes? Que las canciones sí me hace varias. Sí, como, yo también. No cantadas, pero sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sí me las sé. Sí, no, olvídate. Ahorita me enfocas bailando ahí. No me queda más que acordarme. No, me queda más a mí también. Ojalá con la carcacha ahí, el Vida y Bamba y el chico del apartamento, ¿te acuerdas? Ese me identifico yo. 512, creo el era, 512, ¿no? El 512, todavía. Todavía. Sí. Y yo con fotos y recuerdos, fotos y hombre. Recuerdos, canción sasa. No, tiene una historia muy bonita esa canción. Amor prohibido, creo era. Fotos y recuerdos. No, se llama Fotos y recuerdos. No, la otra es Amor prohibido. Estoy diciendo, sí. Son dos canciones diferentes. Sí, son dos canciones diferentes, sí, claro. Pero son exitazos, hitazos. Olvídate. Saludos para Jorge Castro del Tiempo Virgen. Esto debimos haber hablado antes de que entrara Sara. No, así voy yo. No, pues sí, mira. Tú le das cuerda, aquí le damos. Ya me sigue la corriente. Vámonos, ya estamos. Ya. Vámonos, allá pues, me están diciendo que ya. Nos vamos con Almohada. ¿Te la sabes? Hazme segunda. No, ¿cantamos? ¿Dónde me has visto cantar a mí? Ahora, ya te he visto. Yo te he visto en los programas, cómo no. Y tocar también. Ah, no, tocarse. Así es que, ¿qué vole? ¿Cómo ves si nos la aventamos? Ahí, te invito. A ver, te invito a una copa. O te la invito, claro. Órale, vámonos con esto. Ahí le va a hacer al Mickey. Vamos con Almohada. Aplauso para Javier Martínez. Le voy a hacer segunda nomás. Órale. Yo te voy a aplaudir. Es primicia, para que vean. No. Amor como el nuestro no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo todita las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres el mi vida, todo mi tesoro. Desde que regreso por angustia, me lleno de besos y caricias tuyas. Y no estás conmigo. Solo está mi almohada. A veces te miro callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, y aún estoy vivo. Pero todo pasa, ya los sufrimientos, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustias, lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormido. Sientes caricia y abrazo.
más luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. Qué bárbaro, qué bárbaro. Oye, gracias. Qué bonito. Oye, acuérdate, mi querido amigo, que esto es amor, es compartir. Sí, claro. Amor es compartir. Yo te voy a decir, como siempre he dicho, es que yo canto bonito, pero soy feo. No. Sí. Cantas, yo no sé cantar. Cantas y se oye bien. No hay gente que cante mal. Échale, no, Javi. No. Ah, saludos por las porras del Maya y saludos. Gracias. Pues bueno, gracias. Gracias. Esta semana pasa algo aquí, hombre. Pues mira, esto se va a quedar para la posteridad. Sí, no, sí. Hombre. No, gracias por permitirme hacer un tributo a la música de José. José traía muchas ganas de cantar. No, lo había estado pensando para hacer algo allá en Mogar. Es un lugar donde mi amiga también me ha invitado muchísimo y yo quiero ir a llevar la música de José. Ahí me invitas. Como ¿de veras te invito? Sí, vamos. Para que vayan. Ahí checamos pipa la agenda. Y guante, a ver cómo andamos ahí, la agenda y todo. No, lo hacemos un día que pueda. Sí, ya sabes. Jueves, sí. Un miércoles. Y bueno, continuamos pues, con tu programa de JRZ Videos. Tú dale, que sí. Sí, fíjate que me permití, aprovechando que me hiciste esta invitación de ser el segundo para abrir la temporada 2023 aquí en JRZ Videos, en tus 4 aniversarios, de traer ¿a quién? Una invitada especial, que tiene una voz extraordinaria, tiene una trayectoria admirable, es una compositora, una cantante, ha estado en agrupaciones musicales, pero yo le aplaudo el hecho que me haya dado a mí la confianza de iniciar mi concepto del show de Tatis con ella, sí, hace 25 años. Fíjate. Y hoy seguimos todavía con el show de Tatis, con la presencia y la voz de Sara Garibay, quien fue llamada la doble oficial de Tatiana en el programa de hoy de Andrea Legarreta y Galilea Montejo. Vamos a hacer, así es que hoy viene. Hoy viene, hoy está aquí. Hoy viene, pero viene con tributo a Selena. Fíjate, ¿qué tal? Y me voy a atrever. Atrévete. A dejarlos. Este es tu programa. Es todo tuyo. No, es ella. Tú preséntala y tú la han dicho. Pues ya la presentamos. Órate. ¿Qué te parece si recibimos en este escenario a la señorita Sara Garibay? Adelante, Sara. Ay, las... Yo les dejo el micrófono. Fíjate. Pues Sara, pues ya me dejó aquí Huguito. Buenas noches. Yo soy Sara Garibay, la chihuahuense. Muy contenta de estar con ustedes aquí en Los Dos Amigos. A los presentes, bienvenidos. Para mí un placer. A todo tu público, no. A los de Hugo Caro, al mío también, muchísimas gracias. Los tuyos compartan. Claro que sí. Que comenten qué canción quieren, porque esto no es de todos los días. Ahí les encargamos las porras, que nos texten, porque si no hay porra, no hay otra invitación aquí. No hay otra invitación. Entonces, sí, lo hay, pero su valor, sus aplausos, sus comentarios son muy importantes. Chúbole. Y pues vamos a dar inicio a un poco de la exitosa trayectoria y tributo de Selena. ¿Es Selena Quintanilla o es Selena? Selena, porque sí. Muchos dicen Selene, ¿no? Selena. Así es. Y pues para mí un placer, gracias Hugo Caro por el espacio, la confianza, la invitación. Eres el artista, la estrella de este programa y pues yo nada más estoy aquí como invitada. Y qué mejor que casa con también. Algo de la música de nuestra inolvidable Selena Quintanilla, que está próxima a cumplir 28 años sin ella, pero que a través de su música millones de personas alrededor del mundo seguimos manteniendo viva esa leyenda. Todos los éxitos, ¿verdad? Y todos los éxitos. Hombre. Así es. Que aquí los vamos a recordar. Así es. ¿Nos vamos a ir con el primero? Ni bailo, ni canto, ni me parezco, pero es de todo corazón porque soy fan. Sí, cómo no. Así es. ¿Con qué nos vamos? ¿Cómo se llama? Pues no sé cuál va a empezar primero, pero... Como la flor. Como la flor. Amor. El himno de Selena. Vámonos, pues, aquí. Uno de sus más recientes. Mi amiga. De sus éxitos. Sara. Sara Garibay. Garibay. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si
que te di todo el amor que pude dar. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo se perdí. Dice, no lo aparecieron los fans de mi amiga Daniela Arellano. Saludos a la mejor imitadora de Selena y Tatiana, Sara Caribay. Muchísimas gracias, un placer. Ah, también canta. Sí. Oye, entonces, bueno, conociendo un poco de historia, ¿cuánto ya haciendo esto por Selena? Por Selena, pues trato de hacerlo cada año, sí. Es, conmemorando pues su legado, su memoria. Y pues me uno a los fans, como ya lo decía anteriormente, claro. Que mundialmente sigue vigente la imagen de Selena. Y eso es sorprendente, claro, porque pues ya no está. Ya no. Y las nuevas generaciones escuchan su música y yo los sigo invitando a que sigamos llevando esta música, que no muera, porque es música buena, claro, que vale la pena escuchar, porque trae un son mensaje. Un mensaje. Claro. Así es. Un mensaje y una historia. Realmente es música que trae mensaje. Sí, cómo no. Son canciones hasta de adeveras. Hasta para que te enamores en este mes, ¿no? Son canciones de adeveras, y quiero que sepan que pues todos sabemos que como La Flor, uno de los más grandes éxitos de Selena y los niños. De tantos, uno de miles podría ser. Y se dice... en internet me parece que leí que esta canción duró 10 años guardada para que Eivy Quintanilla sacara este tema. Órale. O sea, le llevó bastante tiempo a terminar sacarlo. Esta canción. Esa melodía. Entonces, todo un hitazo. La verdad. Yo creo que lo tenía guardado porque sabía que iba a ser un éxito, ¿no? Pues quién sabe, a lo mejor en lo que iban haciendo el tema, digo, no es nada, vaya que me conste ni mucho menos, pero lo leí en internet y pues les paso. Oye, nos dicen aquí que tienes parecido mucho a una gran amiga también, Yuya Vega, nos dice. Dice, tiene parecido la imagen. También le mandamos saludo a Yuya. Más bien ella se parece a mí, yo soy más grande que ella. Ah, ok, no. O sea, es que se parecen los que son menores. Sí. Entonces, ella se parece a mí porque no, yo ya soy. Ya tengo. No mucho, pero. Pues sí. No mucho, pero. Sí, ella es más jovenaza. Y le mando un saludo. Y pues para mí un placer que me encuentren parecido. No, pero. Y ahorita a lo mejor también nos sacan también parecido con Selena, a lo mejor. Pues igual, a lo mejor no es mi intención parecerme a ella, pero digo, aquí estamos. Más bien recordando su música. Sí, cómo no. ¿Tenemos otro tema? Sí, claro. ¿Cuál tú? Dime. Sí, viene ahí, Biri Biri Bam Bam. Biri Biri Bam Bam. Muy bien. Para todos los enamorados, para todos los que nos están escribiendo, muchísimas gracias. Un placer estarlos leyendo, ¿eh? Gracias. Todos los comentarios son bienvenidos. Comenten, le iba a La Voz Ranchera también, bienvenida. Ah, también. Bienvenida, aquí nos acompaña. Puro talento aquí, puro talento. Así es. Este hombre hasta nos pone a cantar, mira. Así. No puede ser. Pero hay talento y este señor es ahora sí que descubridor de talentos. Muy bien. ¿Ya? Entonces así vámonos es. Con Bidi Bidi Bamba. Bidi Bidi Bamba, pues. Recordando el legado musical de Selena. Gracias por estarnos acompañando. Gracias, Juárez Video. Gracias, Hugo Caro, y a todos ustedes, al staff de Juárez Video. Un placer estar aquí. Venga, música. ¡Eh!
vez que lo oigo hablar. Me tiemblan hasta las piernas y el corazón igual. Se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Cada vez que lo oigo hablar, cada vez, cada vez, oh, 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 me tiemblan hasta las piernas y el corazón igual. Aquí dice saludos a Hugo Caro y a Sara de parte de Sandra Martínez. Nos muchísimas saludos. Gracias, saludos a todos los que están conectados. Daniel Arellano, saludos de Bri, DJ Arias para Javier Martínez y JRC de Videos, a la mejor imitadora de Selena y Tatiana Sara Garibay, Daniel Arellano. Muchas gracias, de todo corazón. También saludos al Mateo y a la Camila que nos están viendo allá, que están bailando a todo dar allá desde casa. De eso se trata, ¿verdad? Muy bien. ¿Tenemos una canción preferida tuya de Selena? Pues realmente, porque son muchas. Todas las canciones me gustan, todas sí, las canciones todas, de ella. Pero una que digas, ah, esta. No me queda más. Esa es una rola matona. Así es. No me queda más, es una canción. No muy me bonita. Queda más. No, pues es que hablar de Selena es hablar de toda una historia grupera, Tex-Mex. Tex-Mex, tejana. De hecho, sí. También traemos ahí una canción tejana. Sí. Que la grabó en el estilo tejano. Ajá. No es creación de Celine y los Dinos. Uh-huh. Esta canción también, pues es de Costumbres. Juan Gabriel. Sí. Así es, a ver si ahorita la cantamos. Sí, ahorita le damos. Al estilo tejano. Si alguien quiere una petición de Celine, de volada, ¿va? Así es. De volada. Ahorita que estamos de promoción. ¿Qué te creas? No te creas. Dice, porque si te sabes la carcacha, pues sí. Así es, también me sé la carcacha. Fíjate que antes de irnos a una canción. Dice que la carcacha, quieren la carcacha, pues ahorita viene, ¿eh? Me imagino, sí. Bueno, a Hugo lo invitamos a comer con un patrocinador allá. ¿A ti te gusta la barbacoa? También. ¿Qué sí, te gusta? Claro. Te voy a invitar a comer la mejor barbacoa de Ciudad Juárez. No sé si la conozcas, Barbacoa Don Eli. ¿La conoces? Claro que sí. ¿La conoces? Le mandamos un saludo, está riquísima, sí, deliciosa. Ahí enseguida del mercado de abastos, aquí patrocinador de nosotros, la mejor barbacoa. En lonches, en tacos blanditos, en tacos dorados, no hombre. Ahí todos los días abren desde las 6 de la mañana, ¿te imaginas? Así es. Así que es
te levantas antes de ir a la maquila, te vas ahí a unos tacos de barbacoa ahí con el George. Ahí la mejor barbacoa, barbacoa Don Eli, ahí los invito a que vayan. Saludos cordiales. De lunes a domingo. Está especial y te venden como tú quieras, de medio, de kilo, de como quieras. Creo la semana que entra que vamos a regalar algo de barbacoa Don Eli ahí pendientes. Se va a poner bueno la semana que entra. Claro que sí, muy bien y pues saludos también ahí. ¿Con para qué, con qué la barbacoa? Nos vamos, tú dime. Vámonos con otra canción. ¿Qué tenemos? No me queda. ¿Qué dice el público? Ahorita ¿cuál? Cantamos Fotos y Recuerdos, vámonos con No me queda no más. No me queda más que dejarla cantar. Con en este mes del amor y la amistad, No me queda más. No me queda más. Así es, del tributo Sara. A Selena. De tristeza, lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo, y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncias para mí, fue lo yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello, fue lo más bello. Ahí está. Gracias. El romanticismo. Fíjate, oye, nos manda saludos Arturo Vieira de Los Pitufos, saludos a todos, a Javi, a Oliver y a todos los de flauta, los dos amigos. Saludos al ahijado Isaac, que ahí también ya llegó tarde, pero aquí estamos. Y nos siguen pidiendo la carcacha. Claro que sí, ahorita la acomodamos la carcacha. ¿Cómo ahorita, ves? ¿Sí? Nos dicen, la carcacha, pues será el más Uy. Éxito de Selena o qué. Pero traemos no, sí. otra parecida, ¿no? Sí, o sea, sí traigo ahí, traigo, en el repertorio traemos... Fotos y Recuerdos y luego también algo en Tejano. Ajá. Sí traigo la carcacha, nomás que hay que checar la música porque ahí la traigo en mi celular. Sí, okay, perfecto. Perfecto, ahí pacientes, a lo mejor sale, no sé si salga, pero ahí lo vamos a intentar, ¿va? O si no, con esa hasta nos despedimos bailando la carcacha. Así es. Entonces, esto haces tú cada año. Sí. Pero en sí,
me imagino que tienes otro proyecto o aparte de esto, tú qué digas tú, hasta dónde quieres llegar tú haciendo este homenaje a Selena. Pues realmente quiero llegar simplemente hasta donde nos apoya el público. De hecho, ahora en este año 2023, sí, pues estamos a la orden para sus eventos, para amenizar eventos sociales. Pásanos el número. Con el tributo de Selena, Hugo Caro. Ahí con Hugo Caro. Con Hugo Caro. @ Ahí. Con Hugo Caro. Con Hugo Caro, ahí está. @ Hugo Caro. Y el teléfono. El teléfono. 127-6240. WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp, eso. Ahí para, sí, igual si quieres Elena o a Tatiana, lo que sea. Claro, ¿no? Que sí, cantante versátil. Dice, ¿cómo llevas a Tatiana? ¿Cuándo llevas a Tatiana a JRZ Videos? No, pues ahí lo vamos viendo, va, para traerla próximamente en abril, ahora el mes del niño, ¿verdad? Algo hacemos, algo preparamos, ya saben. Entonces, tú dime, tú mandas. Vamos a cantar esta canción que es Costumbres en Tejano, al estilo tejano, porque válgame Dios. Selena. Siempre súper versátil. Ahí sí no sé cuál sí es la última. Sí, la última dice Hugo. Que, sí, o la canción, Hugo, todavía ya no nos vamos. ¿No? Gracias por seguir aquí comentando, es muy importante sus comentarios, todas las críticas buenas. Sí, hasta estrellas malas. Pueden mandar, si gustan, también pueden mandarlas para que venga Tatiana próximamente en un par de meses, ¿no? Así es. Entonces, vámonos Costumbres. Con más tributo a Selena. Vamos, Costumbres. Creo que sí. Bueno, aquí está Sara Garibay. Algo, tributo a Selena. Esa sonrisita que viene sin motivo y sin explicación, y ese abrazo tiempo callado cuando yo más necesito amor. Esas son las cosas y esos son los tiempos que guardo yo. Esa florecita del campo, enviada con cariño y amor, y ese verso con tu cartita dice más y más que soy tu amor. Es todo lo que pido, ya tengo mi tesoro en nuestro amor. Dame un beso, demuestra tu amor con un beso, y dime que todo lo nuestro está en tu corazón. Dame un beso, demuestra tu amor con un beso, y dime que todo lo nuestro está. Este tema es muy importante porque fue una de las primeras grabaciones musicales de Selena. Algo así sonaba en 1989. Esa florecita del campo, enviada con cariño y amor, y ese verso con tu cartita dicen más y más que soy tu amor. Es todo lo que pido, ya tengo mi tesoro en nuestro amor. Dame un beso, demuestra tu amor con un beso, y dime que todo lo nuestro está en tu corazón. Amor con un beso, y dime que todo lo
esas no. No era costumbres, nos equivocamos. Fíjate, los músicos se equivocaron. Fíjate, pero esta canción es muy importante porque de los inicios, ¿no? Fue una de las primeras grabaciones de Selena ya por 1989. Ajá. Dame un beso. Esta canción empezó a sonar. Y pues bueno, también es importante que conozcan los inicios de ella al estilo tejano. Al estilo y ahorita pues nos vamos con fotos y recuerdos. Fotos y recuerdos. ¿Qué dice el público? ¿Con esta nos... ¿O nos vamos con esta o le seguimos? Ustedes dicen. ¿Nos despedimos ya con esta o qué onda? ¿O le seguimos? Ustedes dicen. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Ahí, a ver, ¿qué dicen sus mensajes? No, aquí dicen que quieren la carcacha. Dice, manda un saludo a mi sobrina, fan de Selena. Mi sobrina se llama Laina Aitana. Laina Aitana. Daniel Arellano. Entonces, nos despedimos con esta canción, con fotos de recuerdos. Nos vemos muy pronto, muchas voy a dejar gracias. Con, no, esta es tu casa. Gracias por el espacio. Hay que tu público nos siga apoyando para volver a venir aquí con ustedes. Gracias a todo tu equipo, a los presentes. Para mí un placer estar con ustedes. Ah, sí, nos dicen. Muchas gracias. ¿De la semana que entra? Ah, ok, que vamos a tener una dinámica el 14 de febrero. Ven, pásale, Hugo, ven. Sí, pásale, ven. Ven, ya estamos aquí. ¿Sí cabemos los tres aquí? Sí cabemos. Claro. Antes de despedirnos, yo les quiero dar las gracias a los dos, la verdad, por haber estado aquí, Hugo. Pues tú eres todo un ícono. Me sentí nicolico. No. No, iba a decir caricaturas, no. Así que, pues gracias a ti que hemos llevado todo esto, que tú fuiste el de la idea, ¿no? Que no, mira, pues. De todo esto y ya 4 años de que nos diste esta idea, la verdad. Gracias por los consejos. ¿Tú sabes cómo se iniciaron los freeway en Estados Unidos? ¿Alguna vez el Congreso se juntó y estaban diciendo que tenemos un problema con la vialidad? ¿Qué hacemos? ¿Qué proponen? Y alguien proponía ideas, era una lluvia de ideas. Y alguien dijo, pues vamos a hacer carreteras en el viento. Pues sí, ¿verdad? Entonces alguien dijo, carreteras en el viento es lo que se llamó el freeway. Sí. Entonces cuando nos juntamos normalmente con los amigos que aventamos una idea, no te creas que la gente habla a lo loco. Sí. Puedes captar eso y materializar eso. Y mira qué bueno que lo llevaste a cabo. No, gracias. La idea loca de tu servidor. No, y aquí y aquí estamos siempre para apoyar todo el talento local. Hay que apoyar. Ya hasta fuera de aquí de Juárez también hemos apoyado. Yo me apego mucho con lo que es compartir y apoyar al talento local. Así es. Porque yo tuve el apoyo de mi precursor, el señor Gerardo Salas, que nunca voy a olvidar, siempre su apoyo. Fue con el que inicié. Soy de las filas de los artistas de Gerardo Salas y yo creo que tuve una buena lección para seguir compartiendo y generando fuentes de trabajo, que es muy importante también. Esa es la fuente. Y pues a mi amiga, pues gracias por estar aquí también. Con el maestro de maestros, pues. Sí, muchas gracias, Hugo, por la invitación. Hombre. Me estás haciendo muy grande, Sara. Sara tiene una gran trayectoria. Es que déjame la verdad, te digo, ¿no? Pero Sara tiene una gran trayectoria. Exactamente. Pero pues ahora sí que, pues a un lado del maestro, pues va a ser mucho más grande la trayectoria, ¿no? Cuando cumplas, ¿cuántos años tienes de trayectoria ya, Sara? Yo tengo 38, ¿tú? 25, ¿no? Trayectoria, ¿eh? cantando. No, hombre, sí tengo unos 30. Ya pues lo que tiene Tatis, un poquito más. ¿Cuándo te hice el llamado? ¿En el 80 y qué? ¿En el 97? No descubras, hombre. 97. No. Cuando tengas 30 ya va a ser la máscara. Estamos jóvenes, sí, andamos 30. En los 20. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí. Okay. Oye, se nos va a ir a la hora aquí platicando, me das toda carrera a mí. Oye, antes de irnos, fíjate que, para que me ayudes, fíjate lo que vamos a tener la semana que entra. Una florería Lirios, que es nuevo patrocinador de nosotros, nos va a regalar un ramo de rosas. ¿Rosas o rosas rojas? Para San Valentín. Y aparte, Vaquero Wins los va a invitar a comer. La dinámica, a la gente que nos está viendo, ahí les va. Se va a soltar la dinámica, hay una página y van a tener que poner su foto en pareja. La foto que tenga más like se va a ganar su arreglo floral y una comida de Vaquero Wins. ¿Cómo ves? Órale, me gusta esa promoción. Me gusta esa promoción. Nomás por el 14 de febrero. Y de paso un cinto piteado. También, por si se ofrece. Sí, por si se ofrece. Sí. Así que ahí sí, pues el vaquero, pues oro. Oye, sí. Qué padre, qué buenas promociones. Aquí los e invitamos a la gente. Claro. Mire, si ustedes comparten,
este video va a llegar a más gente y a más gente y a más gente, y no solamente a la gente, sino también a más negocios que les guste en un momento dado interesarse. Claro. Acuérdate que yo estuve con Rosy la Psíquica, sí, en su programa Entre Amigos, Entre Amigos, y yo me encargaba de promover los negocios ahí Entre Amigos. Ahí yo con lo Rosy. Sé, yo lo sé. Sí, señor. José, eres toda una institución. Sí. ¿Qué les estoy diciendo? Pues es que yo también estoy aprovechando para que también más negocios se unan al patrocinio aquí con JRZ Videos. Fíjate, es que la gente no nos deja que nos vayamos. Dice saludos, gracias por invitar a JRZ. Digo, yo a puedo Hugo. Cantar 7 canciones más de José José. Yo sé, olvídate. Yo no me... Gracias por invitar a Hugo, el mejor imitador de Ciudad Juárez. Imitador. No, bien. Me están confundiendo con Hugo Cortés. Es la J. Bueno, él dice, Daniel Arellano dice que, pero no, sabemos que es cantante. Sí. Este señor es pues cantante. Pues es la verdad, el Hugo Cortés es la J. Saludos para la familia Martínez, José Alberto, Jaime Alberto Martínez también. Entonces, pues nos despedimos con... con las fotos y los recuerdos. Las fotos de recuerdos. ¿Cómo te sentiste aquí en JRZ Videos? Pues muy contenta, ya tenía mucho que no asistía a programas así, pues es que ya se ha perdido mucho ya con la tecnología, las redes sociales... pues ya como que ya se perdió la costumbre y las proyecciones, así que para grabaciones, entonces recordé viejos tiempos. Te voy a comentar algo ya para terminar. Que se vaya acostumbrando. Sí, no, voy a comentar algo que me lo quería guardar, pero bueno, ni hablar. Voy a pegar de indiscreto, con esta nos despedimos. Fíjate que yo tengo fotografías de Sara en el año 98, estoy hablando de hace 24 años, en una maquiladora, cuando le propuse por primera vez que imitara a Selena y le pagué 1,500 pesos y se quedó muy impactada del pago. Fíjate. Entonces le dije... pues no, ahorita se lo da, se ríe. Eran 1,500. Yo, en aquel tiempo, imagínense nada más lo que yo cobré. No, imagínate, no, pues lo que yo cobré. En el 98. No, quiere decir que ahora entonces, se cotiza más caro. Que la señorita no venga a decir que ahorita... es fan de Selena, la ha sido siempre. Toda la vida, toda y, la vida. Y en aquel sí. tiempo estaba muy menudita, muy jovencita ella. Tenía sus, no cumplías ni tus 20 y fue un exitazo. De no veras, hace mucho. Un no parecido mucho, extraordinario. No mucho. Me iba a traer las fotografías para darte la sorpresa, pero Javier, andamos con el tiempo sí, en la cabeza. No, ya sea, pero así pasa. Mira, 24 años después, hoy vemos una excelsa interpretación de las canciones de Selena en voz de Sara Garibaldi. Y prometemos que va a volver. Tiene que volver. Me invitas cuando te invita a tu programa. Sí, ahora va a ser al revés. Para yo ser tu invitado. Sí, ahora sí. Y ¿sabes qué voy a cantar en ese tiempo? La pareja no. ideal. ¿Sabes sí. qué voy a cantar en ese tiempo? Soy un invitado de ocasión y no pretendo figurar. Te vas a dar su debut y despedida. Sí, va a ser mi debut y despedida. Sí, cuando te invite Javier, me invitas a mí de invitado. Oye, cuando ella guste. Sí. Está su casa, yo te digo a ti. Pues igual. Dile, mira, ahorita vino Ceci Leiva, que es la voz ranchera sí, de Juárez, también. Ya había venido hace 2 años y no sí. le has hecho la invitación. No, pues yo que... sé que este espacio es para tantas y tantas y tantas sonoras de mis compañeros, a los que les mando un abrazo, pero hay tanto solista. Aquí vienen solistas, norteños. Si no los invitas, tú los voy a invitar yo y vuelvo a abrir en confianza. Yo sé y que te sí. quito artista, te quito artistas. Sí, pues, invítalos. Todos nos aventaron. Es que aquí, te digo, tú sabes que hay mucho talento aquí en Juárez. Bendito Dios. Entonces aquí traemos solistas, norteños, bandas, de todo. Entonces no nos basamos en un solo género porque pues hay que apoyarlos claro. a todos. Pero ¿no? no has tenido ranchero, lo que yo recuerdo. Ranchero, no, no, no me has acuerdo. Tenido ranchero. No, no has tenido no me acuerdo, ranchero. No me Así me es que hazte un dueto desde ahorita con Ceci Leiva y con algún otro compañero, ¿sí? Lo armamos. ¿Y sabes qué es lo que deben hacer, señora productora, lo que deben de hacer ustedes? Porque este es un espacio musical, deben de hacer un concurso de canto. Órale. Porque este espacio, Sara, ¿estás de acuerdo conmigo? Lo ve la gente que le gusta cantar y claro. le gusta estar escuchando cantar hay que a la hacerlo, gente. Hay que hacerlo. Entonces aquí debería haber un concurso. Yo me ofrezco de jurado, ¿eh? Sí, yo me ofrezco de jurado. Que no quieran, un concurso que no de canto. Al Día del Músico. Para el Día del Músico, Santa Cecilia. Santa Cecilia. Uy, falta mucho, ¿no? Uy, pues está muy lejos. Ya deberías de hacerlo ahora en mayo. Oye, aquí todos producen, menos nosotros. ¿Cómo yo de invitado vengo ya produciendo aquí? No, pues, hazte el concurso. Sí, sí. JRZ Video ya tiene ya una posición. Y yo te aseguro que si convocas... Y aunque no quiera, pues va a estar de jurado. Pues. Vas a tener este... Ya, imagínate, te va la idea, yo no. Mira, aquí tenemos dos que cantan muy bien, por cierto. Ah, sí, ¿a poco sí? Sí, cantan muy bien, dicho por mí. Se pueden dejar bien con el... Ajá. Patrocinadores, prepárense con el billuyo por ahí. Sí, ¿no? sí, porque... Sí. Lo que viene, las sorpresas. Lo que venga. No, pues ahora sí que... pues
Mira, ya debiste haber cantado como tres canciones más. Y ya te quitamos. Oye, el tiempo. Oye, pero está nerviosa, mi amiga, está nerviosa. Casi no, no, está emocionada. Está como emocionada, tú dices, está muy nerviosa. Emocionada. No, los estoy poniendo atención. Pues ahora sí vamos a dejarla hacer sí, lo no, que ella ya, sabe. Yo me metí a invadir, discúlpame, Sara. Ahora sí. Es que me encanta cotorrear. Más antes, como nos estamos proyectando, mira. Antes de irnos, pues nos vemos la semana que entra. La semana que entra va a estar muy súper también. Vamos a celebrar el 14 de febrero. Ya habíamos platicado con quién. Así que no se lo pierdan. Gracias por haber estado aquí, Hugo. Gracias. Amiga Saray. Yo digo Saray, pero Sara, ¿va? Está bien. Sara Garibay. Sara. Quítenle la I, porque la I también tiene su costo y ella no debe de pagarlo. No. Sara. Pero ella se siente cómoda, ¿va? No importa. No, tienes que pagar más impuestos si tienes más letras en tu nombre. Ah, bueno, pues entonces, pues vamos, ¿cómo va a quedar esto en fotos y recuerdos? Aquí lo dejamos. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Tengo una foto de ti, oh, oh, oh. Te beso cada noche antes de dormir, oh, oh, oh. Está media rota, ya se está borrando, por tantas lágrimas que estoy derramando. Es todo lo que me queda de tu amor, solo fotos y recuerdos. Tengo un recuerdo de ti, estar con ustedes, Sara Garibay, la chihuahuense, tributo a nuestra reina del Tex-Mex, Selena. Hasta la próxima, gracias por sus comentarios.